Amigos, ¿cómo están? Excelente tarde. Hoy es lunes 26 de septiembre, con muchísima información que tiene que ver con todo lo ocurrido el pasado fin de semana. Un viernes caótico, un viernes en el que el sindicato 7 de mayo se mostró tal cual, se desnudó ante todos los que estuvimos viendo la manera en la que se comportan. No solamente los que buscaban renovar el sindicato a través de tres plantillas, no solamente ellos, también estaba por detrás Enrique Escobar, y detrás de Enrique Escobar también estaba Edgar Tlapale, y detrás de Edgar Tlapale muchísimos personajes que son identificados como gente ajena a este sindicato, golpeadores para decirlo en una sola palabra. Pero esto lo vivió de cerca mi compañera y amiga Mariana Lovera, que hoy me acompaña aquí y a quien le doy la bienvenida, Mariana. Bien, como lo señalas, el viernes fue caótico para el estado, ya lo decíamos, para la capital, que las personas ni siquiera se acercaran al centro porque había precisamente dos sindicatos que se estaban manifestando al mismo tiempo y esto se volvió un caos. Pues más que manifestarse, estaban peleándose el control, estaban peleándose las canonjías, que incluso lo dijo ya Sergio González Hernández en alguna entrevista, Las ¿no? prebendas. Sí, las prebendas con las que Marco Antonio Mena Rodríguez estuvo premiando la lealtad de Edgar Tlapale. Lo mismo sucedió con Mariano González Arur. Y finalmente todo esto llega al día viernes, en donde algunos querían la renovación del sindicato, se pusieron de acuerdo, hubo tres planillas que estaban ya en esta elección, en un consejo, en un comité, y de momento tú estabas allí en Sí, Tlaxcala, tú estabas en ahí el estábamos. Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ¿y sucedió qué? A ver, desde la mañana empezamos a hacer este recorrido en el centro de convenciones porque sabíamos que iba a ser un viernes intenso. Estábamos ahí a partir de las 8, 8 y media de la mañana y todo se estaba realizando de manera pacífica. ¿Cómo lo pudimos ver? Porque incluso había gente que nos escribía que no es cierto, que no había gente, no, sí había gente que se estaba registrando para emitir su voto de manera pacífica e incluso estaban los candidatos ahí. Logramos entrevistar a Juan Mauricio, que estaba registrándose. Vimos a la planilla naranja, a la planilla café. Sin ningún problema se estaba realizando esta asamblea o este congreso, como decía ahí su lona. Posteriormente nos trasladamos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en donde ya se encontraba pues este grupo de trabajadores que están encabezados pues por Escobar. Ya estaban en el tribunal también desde temprana hora, pues obstruyendo el paso tanto vehicular como peatonal, manifestándose en este lugar, como ya lo sabemos, para exigir esta toma de nota que no se les entrega y que, no, bueno, está ahí ese proceso. La gente en ese lugar, bueno, sí estaba gritando igualmente consignas, todo normal como una manifestación. De ahí nos trasladamos al centro porque estaba lo de la Secretaría de Salud, ahí también estuvimos un rato, y después nos volvimos a trasladar al centro de convenciones porque sabíamos que ya iba a iniciar el proceso de votación. También se hicieron los en vivos correspondientes, la gente estaba muy tranquila, como se puede ver en el video, insisto, la gente que lo quiere ver lo puede volver a observar a través de estos videos en el que la gente estaba, incluso pasábamos la cámara y nos decían queremos un cambio, las votaciones, qué bueno que se están haciendo, eso no lo estamos inventando, eso pasó. Y todo se estaba realizando de manera pacífica. De pronto mis compañeros reporteros salimos un rato porque pues estaba el proceso de votación tranquilo. Y nos empiezan a dar, como decimos nosotros, el pitazo de que venía gente. De que venía gente, y entonces nosotros nos trasladamos a la parte de afuera del centro de convenciones, esperando porque no se sabía de qué lado iban a entrar, porque estaban todos los accesos cerrados, excepto el principal. El caso es que no entraron por el principal, porque todos lo cerraron con candado, entraron por uno de los lados donde estaban unas rejas verdes de estacionamiento, e incluso hay videos donde se ve cómo los empiezan a abrir a la fuerza. Y entran corriendo todos. Y fue cuando empezó el caos. Todos empezamos a ver qué es lo que estaba sucediendo, empezamos a grabar y en eso es que se oye, por ejemplo, el cristal que se cae por la puerta que se rompe del centro de convenciones y empieza el caos porque empiezan a agarrar las sillas Como objetos para como golpear, ¿no? armas, las mesas las tiran
y entran ya a lo que es donde se estaba realizando la asamblea, empiezan a correr, agarran las urnas, las avientan, hubo golpes, incluso hubo personas lastimadas, ¿no? Y en ese momento todos empezaban a gritar consignas, obviamente Escobar también, diciendo que habían ganado. Mientras nos narras esto, vamos a pedir allá a cabina que nos puedan ayudar con un poco del video, porque allí se ve claramente que burócratas asistieron, por supuesto que sí, porque yo creo que en ambos bandos existe gente que está trabajando. Vamos a pedir que bajen un poco el audio porque se está retroalimentando, pero también había gente que no estaba identificada. Ahí se ve claramente lo que sucede. Ahí ya se ve el cristal roto, la puerta de cristal ya estaba destrozada, se ven algunas sillas y se ve gente que no solamente viene preparada para el conflicto, viene preparada para los golpes, porque venían con una gorrita, venían con un gorro, con mochilas, venían con un cubreboca, que ese es el pretexto idóneo para que no se les pueda identificar. Y muchos de los que estaban allí decían, tú no eres del sindicato, tú no perteneces, y la respuesta era un golpe, ¿no? Entonces, hay que checar, esto que está sucediendo en Tlaxcala no se puede permitir. Y lo traigo a colación porque ahorita que vas narrándonos los hechos, yo recuerdo lo que ya sucedió por parte de la Secretaría de Gobierno que encabeza Sergio González Hernández, en donde por la tarde se da a conocer una reunión de manera oscura. Y digo que se da a conocer porque son fuentes internas las que nos dan el pitazo. Nunca se hizo del conocimiento público, hasta el día de hoy obviamente, cuando ya algunos comentaristas, columnistas, articulistas lo daban por un hecho, y entonces dice el gobierno, chin, pues para no vernos mal, pues mejor damos a conocer que si nos reunimos, y no solamente gobierno, también lo hizo el propio Enrique Escobar en un video en donde ya se le ve muy tranquilo, ¿no? Ya se ve un hombre de fina estampa, un hombre que invita a la concordia. Muy diferente a lo del viernes, ¿no? Efectivamente, porque el viernes no era así. No, el viernes incluso él traía una actitud totalmente, ya estaba todo despeinado, sudoroso. Nadie lo pelaba además, ¿eh? No, aparte de que ya habían recorrido, no sé, o sea, estaba haciendo un calor terrible, entonces ya habían recorrido, entonces, bueno, él despeinado, sudoroso, y hubo un momento en el que él los alentaba, pero después ya como que, ya que habían hecho lo que habían querido, ya él les decía, vámonos, hay que regresarnos al tribunal, ya vámonos, y bueno, nadie lo pelaba porque evidentemente ya eso era un caos. Y también uno de las señales que se ve que no era gente, mucha gente no era del sindicato, es porque, y está en el video del en vivo, le empezaron a gritar a una señora, fuera Guadalupe, fuera Guadalupe, y que ella pensaron, no era Guadalupe. Pensaron que era Guadalupe, y fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque es evidente que los golpeadores llegan y les dan una idea de cómo es Guadalupe Rodríguez. Ven a una señora con esas características y dicen, ah, vámonos sobre Guadalupe. Y la trabajadora se queda, pues obviamente, en la indefensión. Porque hay que decirlo también, Mariana, los granaderos, la gente de la Policía Estatal, la gente que mandó o que estaba ahí coordinando Guadalupe Ballesteros, no tenía prostituta idea de qué hacer. No. Mandaron de 7 a 10 personas, que eran granaderos o policías, porque ya ni siquiera se sabe, que fueron pues prácticamente eliminados, no había seguridad. Y entonces yo me pregunto, ¿de verdad en la Secretaría de Gobierno, de verdad en este gobierno no previeron que iba a haber golpes, que iba a haber estos grupos de choque, o estaba pactado? Es una pregunta que se le hace directamente a Sergio González Hernández, porque no hay que olvidar que así como ayer se dio esta reunión en lo oscuro, también han existido otras reuniones en donde con todo y que está en un proceso legal el propio Edgar Tlapale, ingresa a la CEGOP como por su casa. Pareciera que entonces Sergio González, y lo digo abiertamente, sabiendo perfectamente que puede demandarme por difamación, pero solamente es una pregunta, ¿por qué Sergio González mantiene en esta retórica a Enrique Escobar, a Edgar Tlapale, cuando ya el tribunal les negó la toma de nota? Eso es un primer punto. Y segunda duda, don Sergio González, ¿por qué demonios el tribunal da a conocer la negativa de la toma de nota 24 horas antes de que se realice este evento en donde se iba a, o se buscaba, la renovación del sindicato 7 de mayo? A mí me parece que esto estaba previamente planeado justamente para que tuvieran el pretexto, se manifestaran y que ayer se reunieran en lo oscurito, como lo insisto. Y ayer sucedió así, Edgar Tlapale, Enrique Escobar, Sergio González se reunieron en la Secretaría de Gobernación aquí, en Palacio de Gobierno, Mariana. Así es, porque incluso se envió hasta el día de que fue ayer en la noche,
el boletín en donde le pedían a los trabajadores de la base que se cancelaba la manifestación que tenían para hoy planeada, que iban a cerrar carreteras, ¿no? Que ya habían ya habían dicho que iban a cerrar calles, carreteras, que iban a tomar prácticamente la ciudad, y pero que se mantuvieran alertas por si se les convocaba para cualquier situación. Pero sí, evidentemente, pues sí, hay un pacto, ¿no? Bajo el agua. O al menos eso se ve. Que pues no sabemos al momento qué es lo que hayan platicado en esa reunión, pero sí fue extraño cuando la noche de ayer recibimos este comunicado en el que se decía que ya no se convocaba a la manifestación que tenían para hoy muy planeada desde el viernes, ¿no? Que nos habían dicho que no se iban a dejar de ninguna situación. Y yo insisto, por eso creo que no me equivoco al decir que aquí hay gato encerrado. Porque Mariana dijeron, vamos a cerrar carreteras, vamos a cerrar oficinas, sí, y no vamos a movernos hasta que nos den nuestra toma de nota. ¿Quién dice esto? La misma gente que estaba con Edgar Tlapale y que hoy está codo a codo con Enrique Escobar. Digo, hay que ser de verdad muy limitados para no darse cuenta de que esto está, pues obviamente, planeado por parte de Edgar Tlapale. Ahora, quiero leer este documento que me hacen llegar justo en este momento. Hay que decir una cosa, nosotros invitamos a Enrique Escobar y a los tres aspirantes a suceder en el cargo a Edgar Tlapale, porque él fue el último dirigente. Enrique Escobar no es el dirigente, pero lo invitamos porque está involucrado. Entonces invitamos a Enrique Escobar y a los tres aspirantes, como dices, que encabezaban estas planillas. Ninguno accedió a venir. Pero de parte de los aspirantes me mandan este documento en donde me dicen, obviamente, nos disculpamos, es que andamos así, me andamos en chinga buscando convencer a los compañeros. ¿De qué? De esto. Es un documento con los sellos del sindicato 7 de mayo, dice comunicado 01-2022. Ciudadanos compañeros afiliados al sindicato de trabajadores al servicio de los poderes, municipios y organismos descentralizados del estado de Tlaxcala, 7 de mayo, presentes. El documento me parece que también está en pantalla. Dice, las que suscriben en nuestro carácter de integrantes de la mesa de debates del sindicato de trabajadores al servicio de los poderes, municipios y organismos descentralizados del estado de Tlaxcala, 7 de mayo, quienes fuimos elegidas en el congreso celebrado el 23 de septiembre del año en curso, en donde se nos otorgó el cargo conforme a lo estipulado en el artículo 17 de nuestro estatuto, quedando conformada de la siguiente manera: como directora Raquel Arce Cepeda, secretaria, Mari Carmen Aguazzi Rodríguez, escrutadores Matilde Jiménez Cabrera y Heréndira Flores Pérez. Por este medio les comunicamos lo siguiente: ante los hechos violentos y vandálicos que acontecieron en nuestro congreso, en el que estábamos eligiendo al comité ejecutivo de nuestra organización sindical de manera legítima, democrática e imparcial, siguiendo los lineamientos que marcan los estatutos que rigen la vida interna de nuestro sindicato para llevar a cabo nuestro congreso conforme a la convocatoria emitida con fecha 19 de septiembre del año en curso, por los ciudadanos Edgar Ortega Lima, Olivia Lira Toledo, Esmeralda Aarón Portilla y Olimpia Amaro Ramírez y Anaí Ramírez Bernal, integrantes de la Comisión de Vigilancia Electoral Sindical, nos encontrábamos en el centro de convenciones en el punto 6 de la convocatoria antes mencionada. Obviamente allí, Mariana, hacen un recuento de lo que sucede ese día, y me voy al final porque dice, ya para culminar esto, dice, cuando fuimos sorprendidos, después de toda la narrativa, dice, cuando fuimos sorprendidos y violentados física y verbalmente por un grupo de choque ajeno a nuestro sindicato encabezado y dirigido por los compañeros Enrique Escobar Cortés, Luis Miguel Ordóñez Pérez, Sandra Ríos Muñoz, Claudio López Cuacuenzi, Carmen Mejía Morales, Eladio Reyes García, Mauricio Montes Ordóñez, Felicitas Pérez Olvera, Guadalupe Varela Fortis, Víctor Portilla López, Manuel Jiménez, Roberto Castillo Salazar, Juan Pais López, José Antonio Espinosa Valencia, Heriberto Ubaldo Matlaloatl Citlalpopocatl, Julieta Berrueco Rodríguez, Rosa Martínez Díaz, Wenceslao Hernández Vázquez y demás compañeros, así como el ciudadano Edgar Francisco Tlapale Ramírez, quien no es miembro de esta organización sindical porque ya es jubilado, quienes a la voz de mando de vamos a reventar la asamblea, entrando con violencia, rompiendo cristales de la entrada, aventando sillas, golpeando compañeros,
Por todo esto, la ciudadana Raquel Arce Cepeda, en su carácter de directora de la mesa de debates, tomó la decisión de suspender el Congreso Sindical para salvaguardar la integridad física de todos los congresistas presentes, como lo marca nuestro estatuto en el artículo 17, fracción 12, que dice, y bueno, ahí ya menciona lo que dice la ley, bueno, lo que menciona el estatuto. Dice, por lo que pedimos, compañero agremiado, estar atento al llamado donde se reanudará el Congreso para elegir al nuevo comité ejecutivo que nos dará legalidad y nos permitirá solucionar el conflicto sindical. Reprobamos rotundamente los hechos violentos suscitados en nuestro Congreso y se pondrán las denuncias correspondientes. Unidad Justicia y Progreso, Tlaxcala, Tlax, a 26 de septiembre del 2022, firman Raquel Arce Cepeda, directora, y también Mari Carmen Aguazzi Rodríguez, secretaria. Y justamente, Mariana, tú le diste cobertura a esta rueda de sí. prensa que se dio en la noche de ese viernes. Justo fueron ellas las que convocaron con dos de los aspirantes, que fue Karina y Juan Mauricio. En la noche convocaron esta rueda de prensa en la que señalaron como básicamente lo mismo que dice el documento que acabas de leer, que está suspendida, más no cancelada, que se va a reanudar y que piden a la base trabajadora que tome todo con tranquilidad y que tengan la confianza de que el proceso se tiene que realizar de manera pacífica y ordenada porque el sindicato no puede quedar acéfalo, ¿no? Porque ellas señalan que los trabajadores necesitan pues la protección que les da el sindicato y no puede estar el sindicato básicamente sin tener un comité ejecutivo, ¿no? Y se entiende porque hay algunos municipios como el de Huamantla, Salvador Santos Cedillo, que al amparo del desahogo que existe, ¿no? De este conflicto interno en el 7 de mayo, en donde no hay dirigencia, pues se le hizo muy fácil despedir a 90 personas, que no son 90 personas, son 90 familias que tienen dificultades para sobrevivir, que no tienen un ingreso, pero que además les fueron violentados sus derechos sindicales, incluso yo me atrevería a decir sus derechos humanos, porque el derecho al trabajo está consagrado en la Constitución. Y este presidente, el Niño Verde de Huamantla, lo que hizo fue despedir a gente a diestra y siniestra, porque además hay que decirlo, Mariana, ni siquiera son personajes de reciente ingreso. Hay gente que lleva 30 años, 25 años, 18 años, algunos obviamente también llevaban menos de un año y fueron despedidos. ¿Cómo? Pues por un detín marín de Dopingüe. Y todo esto que hoy está sucediendo, mañana, cuando ingrese el nuevo gobierno, la nueva alcaldesa o el nuevo alcalde, va a tener que ir en contra de todas estas demandas que se están pues suscitando, no solamente en Huamantla, en Chautempan, en Calpulalpan, es decir, muchos municipios que en este momento los trabajadores dicen, ¿a quién recurro? No hay quien me defienda. No hay una sola figura que en este momento sea reconocida, Mariana. No, y de hecho en las ruedas de prensa que se han cubierto también, hubo hace algunos meses de mujeres de Huamantla que precisamente se estaban reuniendo para dar a conocer que muchos de estos despedidos eran mujeres y que muchas de ellas son jefas de familia y que están en total estado de indefensión porque no pueden acudir al sindicato porque ¿qué es lo que les dicen? No hay en este momento alguien, a una cabeza, a un líder que pueda decir qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente lo que está pasando en el sindicato repercute, como tú lo dices, en los derechos de los trabajadores que se están viendo en completa indefensión. No tienen a dónde ir. Mira, están llegando algunos mensajes en donde vía WhatsApp me dicen la SEGOB está junto, así tal cual, ¿eh? La SEGOB está junto con Edgar y con Escobar. Bueno, pues, hablan de Edgar Tlapale y de Enrique Escobar. Hay otro que dice fuera Guadalupe Rodríguez. Miren, aquí no estamos a favor ni en contra de alguien. De hecho, por eso invitamos a todos los involucrados. Lo que yo decía hoy en mi columna que intitulo Innombrable, que le escribo todos los días en el portal, yo digo que los menos culpables son los trabajadores, porque los trabajadores, muchos me lo han dicho, yo voy obligado, si no asisto me van a descontar el día, si no asisto van a empezar a perseguirme. Los que tienen que cuidarme en el trabajo, que son sus delegados, si no asisto a la reunión, el delegado me va a estar chingue y chingue, y entonces van a acabar por despedirme. Y entonces muchos de ellos van, obviamente, obligados. Muchos otros van porque no tienen idea de cómo está funcionando, quién está en la cabeza. Y eso es real y preocupante, Mariana. Muchos de los trabajadores del Sindicato 7 de Mayo, que aglutinan los tres poderes, órganos desconcentrados y 46 municipios, si no me equivoco, muchos de ellos
no tienen idea de quién es el líder en este momento, y por eso es que Enrique Escobar junto con Edgar Tlapale se ponen vivos o se pasan de vivos y dicen, yo soy el dirigente, ¿eh? Aún cuando la toma de nota, Mariana, se les fue negada el día 22 de este mes. Así es. Sí, y a mí lo que definitivamente me preocupa es la manera en la que se están haciendo las cosas. Lo que pasó el viernes no me parece un asunto menor, ¿no? No me parece un asunto menor, porque muchos incluso en la narración decían que éramos muy exagerados, que cómo era posible que estuviéramos narrando los hechos así. Bueno, es que así pasaron, y no es posible que alguien que se hace llamar como líder de un sindicato o las personas, porque sabemos que es un grupo, pues se comporten de esta manera, ¿no? Ese nivel es el que tienen los liderazgos del sindicato 7 de mayo, que insisto, no tiene que ver con los trabajadores, no. Tiene que ver con personas que quieren mantener el control, las cuotas de poder, las canonjías, los regalitos. Imagínese usted que le van a decir, a ver, gobierno, ya quedó Karina, o ya quedó Mauricio, o ya quedó el otro personaje, ¿cómo se llama? Xochitemo. Ah, Pablo Flores. Aquí lo tengo Xochitemo. Ya. Ya quedó cualquiera de los tres. ¿Sabe qué hace cualquiera de los tres? Tiene acceso no solamente al cambio de códigos o de claves, no, tiene acceso a las plazas, que dicho sea de paso, a Edgar Tlapale lo acusan de vender plazas y de hacerse de muchos, pero muchos millones, de tener tres plazas. Ojo, ¿cómo puede usted decir, yo trabajo en la mañana y en la tarde tengo doble plaza, pero qué hace usted con tres plazas? ¿Trabaja en la mañana, en la tarde, en la noche y en la madrugada o cómo? O sea, es injustificable eso. No faltará un buen abogado que lo defienda, porque en el derecho hay que argumentar, no hay que tener la razón, hay que argumentar. Y un buen abogado argumenta y gana eso. Pero hay que decirlo, Edgar Tlapale efectivamente tiene tres plazas. Y entonces el que llegue a tener este cargo va a dominar, como le decía hace un momento, dinero, plazas, espacios, pero sobre todo el trato directo con el grupo en el poder, como sucede ahora mismo. Por eso yo no me explico, e insisto en esta pregunta, ¿qué hace Sergio González reuniéndose con un personaje que es Enrique Escobar, al que el tribunal le negó la toma de nota? ¿Cuál es la justificación, don Sergio? No es un líder reconocido, salvo por usted o por su abogado. ¿Qué hace usted hablando con una persona que ya fue denunciada por haber golpeado, o mandado golpear, no él directamente, pero mandó golpear en un evento del sindicato 7 de mayo hace un año, y mandó golpear a un compañero, y ahí estaba y decía, ¡fuera, fuera! Ahí está el video, yo publiqué el video y algunos medios me lo han pedido, ahí está el video. Entonces, don Sergio, usted que es el responsable de la gobernabilidad y de la gobernanza en el estado, tendría que ponerse a pensar que lo que está haciendo es un pésimo, pero pésimo mensaje para todos los grupos políticos. Porque si usted está negociando en este momento, ¿sabe cuál es la lectura de cualquier simple mortal como su servidor? Hay que hacer desmadre en Tlaxcala y entonces la legalidad nos la pasamos por el arco del triunfo y negociamos con Sergio o negociamos con la gobernadora. Total, la presión es la que los hace rendirse. Si usted quiere eso, Sergio González, sígale, va por buen camino. Nada más hay que dejar esto como evidencia. Lo que sucedió el viernes puede irse a cualquier sindicato, y hablo del sindicato de maestros 31 y 55, se puede ir al de la CESA, que ya no está muy lejos, al de Blanca, ¿sí? Se puede ir al de la sección 31 del sindicato de salud, se puede ir a cualquier sindicato y a cualquier agrupación, el pretexto ahí está, mientras hagamos relajo, Sergio González nos llama, negociamos en lo oscuro y no pasa nada, el Estado de Derecho se queda en segundo plano, y entonces pudimos haber visto, como se vio en los en vivos, gente golpeada, gente con sangre. Sí, pero afortunadamente no hubo muertos. Pero con tal de mantener el control del sindicato, estos personajes hacen cualquier cosa y ya lo han demostrado, Mariana. Así es. Y bueno, nada más esperemos que esto no se les, pues se les salga de las manos, ¿no? Y termine definitivamente con consecuencias terribles, como pudo haber pasado el viernes. Porque eso de, ahí lo decíamos, se convirtió en un campo de batalla y no es exageración. Todos nos estábamos cubriendo las cabezas para ver si de pronto no nos metían un sillazo, porque ahí ya, como decíamos, había tanta gente infiltrada que qué más le daba darle a un trabajador o a otro, o a un reportero o a un periodista o lo que sea. Y entonces, bueno, fue una situación bastante grave que esperemos pues no se repita, ¿no? Te hacen una pregunta.
¿A quién se le ocurrió negar la toma de nota a Enrique Escobar horas antes de la elección que pretendía realizar tres planillas? ¿A poco no parece planeado, Mariana? Pues mira, ¿tú estuviste ahí? La verdad es que ya todo es creíble, ¿no? Todo podría ser planeado, como lo estamos viendo, ya puede ser totalmente planeado, sí, o tal vez no, tal vez Tata todo nos agarró de sorpresa, no lo sé. ¿También a la CEGO, tú crees? No, a ellos no. Ellos no, definitivamente no. Híjole, es que sí me parece que fue algo bien, bien extraño, ¿eh? Todo lo que sucedió ese día fue realmente extraño. Sí sabíamos que en algún momento, porque sí lo preveíamos, que iba a llegar el grupo de Escobar. Sí sabíamos que iba a llegar en cualquier momento, incluso todos estaban preparados, pero no sabíamos que iba a llegar con esa magnitud o con ese extremo. Entonces, no sé hasta qué grado estaba planeado eso, ¿no? Tal vez sí que llegaran, pero no sé si a tanto extremo. Oye, ¿y no te parece también allí un poquito preocupante el hecho de que la policía municipal, perdón, la policía estatal, estaba viendo de lejos, ¿no? Así nada más como que les faltaban las palomitas. Sí. Y como, yo le apuesto al grandote. Sí. No hicieron absolutamente nada. Cuando llegaron, nosotros pensamos en algún momento que ya se iba a tranquilizar el asunto, ¿no? Porque no. Los vemos entrar a la PEA, la estatal acreditable, como siempre están. Como se comportan en otras manifestaciones que hemos visto, ¿no? Con el 8M, o que han surgido así, y que llegan y luego empieza el movimiento. Pensamos que iba a ser lo mismo, que iban a llegar ellos y iban a tratar de controlar el asunto. Lo cierto es que ninguno de ellos se movió y todos estaban, como tú bien lo dices, en las esquinas, nada más observando. No hubo un solo policía o elemento de seguridad que detuviera alguna de las personas, incluso si se estaban golpeando enfrente de ellos. ¿Por qué se estaban golpeando enfrente de ellos? Y el viernes ninguno, decías, no hubo ningún detenido en ese momento. Ninguno. Y a todos, la verdad es que nos sorprendió que no hubo un solo detenido en ese momento. Cuando los estaban agarrando en el acto. Porque además, efectivamente, ahora hay que recordar que para que ustedes lo detengan, tiene que ser en flagrancia, ¿no? En el acto. Si no, no lo vimos y... No, a ver, los policías lo vieron. Hay videos en donde se ve a este personaje de gorrita y una sudadera roja, que es el que destroza la puerta. Y le voy a decir por qué la molestia. Porque desafortunadamente, tanto usted como yo, como Mariana, como quien está en cabina, pues paga sus impuestos y todo eso sirve para una carretera, para que pinten escuelas. Y entonces, el hecho de que rompan una puerta del centro de convenciones nos involucra a todos, porque eso es patrimonio público. Público. Y que aparte, por ejemplo, el anuncio ya se hace la feria, entonces, ¿no? Claro. Ahí se hace la feria, ¿no? Entonces, es algo que... Porque aquí decían, ¿pero a ti qué te afecta? Decían en el en vivo, ¿a ti qué te afecta que rompan la puerta? Bueno, pues sí me afecta. Claro que me afecta, ¿por qué? Porque tú decías lo de los impuestos, porque en un mes está la feria de Tlaxcala, ¿no? Que tanto se ha anunciado con bombo y platillo. Para que hagan estos destrozos, no, o sea, no es justo para la población, para la ciudadanía. Ellos, nosotros, ¿qué culpa tenemos, ¿no? De todo esto que es un conflicto que tienen entre ellos. Pues sí, y además, ya nada más para rematar este asunto de los sindicatos, vamos a trasladarnos ahora a lo que sucedió con el sindicato de Blanquita Águila, de la diputada plurinominal, la diputada a la que le quitaron todo, le quitaron la coordinación del PRI. Eso le molestó mucho porque tener la coordinación parlamentaria de un partido a usted le permite ingresar a un cónclave que se llama la Junta de Coordinación y Concertación Política. Bueno, pues a Blanca le quitaron la coordinación. Obviamente no puede ingresar a esas mesas de negociación que le permitirían tener contacto con la gobernadora, con el secretario de gobierno, con todos. Entonces a Blanca se lo quitan y se lo dan a una diputada de Tlaxco, muy joven por cierto. Eso obviamente es un doble enojo para Blanca Águila. ¿Y cómo responde ella? Bueno, haciendo un berrinche, primero en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, allá en Apetatitlán, en donde, por cierto, dicen muchos que estoy mintiendo cuando advierto que ella es la culpable del accidente. No, señores, no, yo estaba allí. Y vi cuando un personaje muy allegado a Blanca Águila manda a la mayoría de los involucrados a ponerse en la carretera. Por eso se da el accidente. Porque el tráiler opta por estamparse contra el muro de contención en lugar de llevarse a 20, 50 o 100 personas. Tan es así que incluso, y eso lo puede corroborar usted en las publicaciones de cualquier medio que usted quiera, una de las involucradas era trabajadora de la Secretaría de Salud. ¿Y sabe qué hizo Blanca?
Fue, estuvo observando, yo la grabé, estuvo observando, yo creo que se aburrió. Dice, ya voy a dar mi choro ahí con los compañeros. Sí. Mire, fue tan tierno lo que dijo Blanca que yo casi solté una lágrima cuando dijo, es que las vacunas de los perros, de los perritos, por eso andan ahí indefensos. Y es que lo que nos dan a nuestros pacientes, ¡ah, chingado! ¿De cuándo acá a Blanca Águila le ha interesado eso? Si Blanca Águila, desde que yo recuerdo, desde Mariano González Arur, a todos los secretarios los ha doblado. Los tiene como una oficina en donde llegan y le dejan sus reportes y el secretario de salud tiene que reportarle a Blanca. Y si no es así, ¿sabe qué es lo que hace? Justo lo que hoy pretende, quitar al director administrativo. ¿Por qué? Porque a Blanca le gusta que le deban favores. Y ahora le voy a contar una cosa aquí entre nos. El grupo que hoy está dando los alimentos a los hospitales, a las clínicas, a todas las áreas de salud, por supuesto que tiene deficiencias. Pero ¿cuándo a Blanca se le ocurrió decir, por supuesto, que en Contla una de sus allegadas les lleva los alimentos y que así como se va un domingo al mole, el lunes le lleva tortas de mole a los trabajadores? ¿Cuándo se quejó Blanca Águila de eso? ¿O cuándo se ha quejado de los insumos que les dieron a los trabajadores cuando estaba la pandemia del COVID? Nunca. Es más, yo le voy a pasar un video en donde Blanca sale presumiendo con el secretario en turno una batita que parecía camisón, parecía negligé, tan delgada que no cubría en lo absoluto a los trabajadores. Y allí los trabajadores se manifestaron. La misma Blanca Águila estuvo friegue y friegue y friegue al secretario de salud para que no a todos les dieran el bono COVID. Y usted puede corroborar que no le estoy mintiendo. ¿Sabe a quién se lo dieron? A sus allegados. A la gente que está en el sindicato número 27 y a los del sindicato número 31 no le importó eso a Blanca. Y ahora viene a decirnos que está muy preocupada por lo que comen los pacientes, por lo que comen los médicos, por los perritos en la calle. Por favor, yo pediría, levanto la mano para que la Comisión de Salud, que hay en el Congreso del Estado, dormida, pero ahí está, que la Comisión de Salud le pidiera a la Unidad de Inteligencia Financiera que le hicieran una revisión a las cuentas de Blanquita Águila. Desde allí podría usted darse cuenta que Blanca Águila lo que ha tomado en el sector salud es el dinero. La salud le vale 2 o 3 hectáreas. Eso jamás ha sido prioridad de Blanca. Y recordemos, Mariana, Blanca ha sido, bueno, en este momento diputada plurinominal. Nadie votó por ella, pero ahí está, es diputada plurinominal. También fue alcaldesa de Zacatelco. Revise usted las cuentas públicas a ver cómo le fue a Blanquita. También ha sido por tercera ocasión secretaria de este sindicato. Y ahora la pelea principal es que no está de acuerdo en el IMSS Bienestar. Así es. Y los insumos que dice que no existen, sí existen. Pero recuerde usted que hace 20 días aproximadamente Blanca Águila dijo, no vamos a permitir que los compañeros reciban insumos ni nada, ni siquiera indicaciones del personal del IMSS Bienestar. Ese es el problema. Por eso dicen que no hay insumos, porque la gente no los recibe. Son las contradicciones en las que ella misma cae. Porque, por un lado, por ejemplo, lo de los alimentos. Primero nos dio a entender así que incluso había pacientes enfermos por haber comido alimentos en mal estado. Cuando se le pregunta directamente a ella este día del accidente, ¿cuántos reportes de enfermos gastrointestinales tiene? Ella cambia el discurso y dice, no hay enfermos. ¿Cómo creen que les vamos a dar esa comida echada a perder a los pacientes? Obviamente no. Y entonces todos nos quedamos. Entonces, dicen, nada más 2 enfermeras se enfermaron. Son las que se enfermaron porque ellas sí comieron. Los demás, los pacientes no. Entonces, todos nos quedamos. O sea, sí hay enfermos, no hay enfermos. O sea, ¿cómo? ¿No? Ahora dice, no hay insumos, lo que tú decías. Cuando ella días antes había dicho que no iban a aceptar que llegaran los insumos de bienestar, y cuando se le preguntó en el Congreso del Estado, saliendo de la sesión, se le pregunta, oiga, ¿cómo va con eso de los insumos? ¿Es verdad que usted le dijo a los trabajadores que no los aceptaran? Y ella dijo claramente, yo no dije eso. Y ahí está la grabación. Yo no dije eso. Claro que no, ¿cómo voy a decir eso? Y entonces, otra contradicción, ¿no? O sea, ahí van 2 contradicciones graves de temas que ella misma sacó. Ella misma creando sus conflictos, ¿no? Y ya hubo una rueda de prensa de Coepriest diciendo que sí, que por supuesto que hay comida que se echa a perder. Decían ellos que del 100%, el 20% se echa a perder o está golpeada y no se le puede dar a los pacientes. Y esa misma comida la empresa se la lleva
y ya quién sabe la empresa que hace con esa comida, pero que de ninguna manera se daría esta comida a los pacientes, porque nos dijeron, imagínense cuántos enfermos de gastrointestinales tendríamos si les diéramos comida echada a perder. Se hubiera aumentado el nivel, ¿no? Tremendo, dice, y la verdad es que no, pueden ir a revisar las cifras si ustedes gustan. Y mira, allí también hay que decir, los trabajadores del sector salud, en su mayoría, es gente muy seria, es gente muy comprometida con su trabajo, pero lo mismo que pasa en el 7 de mayo ocurre en el sindicato de la CESA. Muchos van obligados, muchos sienten el compromiso moral. ¿Por qué? Pues porque Blanca, de su buen corazón, en toda su nobleza, les ha regalado una plaza. Porque es así, ¿eh? Y yo le voy a decir cómo funciona este asunto. Desde que recuerdo, el sindicato, junto con oficinas centrales, se reparten al 50% las plazas. Y ahí están los funcionarios que no me dejarán mentir. Probablemente Rigoberto Zamudio no tenga mucha idea, porque se lo chamaquea Blanca. Pero así funciona, Rigoberto. Tienes que sentarte con ella a negociar. Lo del banco, que muchos me han dicho, estamos en otro banco. Sí, porque los cambiaron. Pero el banco HSBC, que es con quien inicialmente tenían el contrato, se lo quitaron a Blanquita. ¿Por qué? Pues porque Blanquita quería que le pagaran por fuera el hecho de que sus trabajadores estuvieran en esa nómina. ¿Y qué hacían? Gintaban el dinero. Y entonces el banco, en reciprocidad a su generosidad de Blanca, le decía, ahí te va una lana de regreso. Y oficinas centrales, torpemente, le decía a Blanca, pues dicen del banco que ahí te van 500 a 600 mil pesos. Y lo mismo ocurría con la gente que vende los uniformes al sector salud. ¿Qué decía Blanca? No nos gusta esta empresa, queremos con mi comadre. Y así funciona. Por eso es que Blanca está tan molesta, y yo no entiendo cómo es que este gobierno, otra vez, vuelve a ceder a los chantajes. En el momento que acepten que Julio César Meneses, insisto, que no tiene cómo defender a ese señor, porque desde el ISSSTE ya hacía puras tonteras, muchas negociaciones con los empresarios, muchas negociaciones con los proveedores, pues ya tiene un antecedente muy malo. No hay cómo defenderlo. Pero en este momento no se trata de una posición, es simplemente demostrarle a Blanca que otra vez con berrinches puede ganar. Este gobierno no se puede dar ese lujo, porque entonces deja en el desamparo a miles de trabajadores que volverían a estar pues con los pantalones abajo, porque Blanquita Águila, al que no quiere, lo quita. Al que no quiere, lo quita de Apetatlán y lo manda al Carmen Tequesquitla. Al que no quiere, lo manda. Si eres de San Pablo del Monte, pues te vas a ir a trabajar hasta Calpulalpan. ¿Por qué? Por mis calzones. Porque yo soy la dirigente. Y por eso es que este sindicato sigue siendo también, Mariana, pues un espacio de negociación. Espero que este sindicato, como el 7 de mayo, no logren su objetivo, porque estaríamos en la antesala, pues de... Yo pido lo que quiero porque soy diputada y soy dirigente. Y en el caso del 7 de mayo, yo pido lo que quiero porque de lo contrario, cierro una carretera, cierro una oficina o mando golpear a los trabajadores. Cualquiera de los escenarios es o sería lamentable, Mariana. Sí, como bien lo señalas, ¿no? Hago mi berrinche, me atienden y me solucionan. Y me parece que esta no debe ser el mensaje, ¿no?, que se tiene que enviar a las autoridades, porque si no, entonces, como tú dices, cada quien va a hacer lo que quiere. Va a hacer un berrinche, pataleta, atiéndeme y me arreglas mi asunto, ¿no? Y pues no, eso no puede ser así. A nadie le sirve un estado en el que la violencia, los golpes y la negociación en lo oscuro sea moneda de cambio. Eso no puede suceder así. Mira, ya casi estamos por terminar, pero antes de irnos, quiero recordarle a usted que este día se cumplen 8 años de aquella noche trágica en Ayotzinapa. 8 años en los que 43 estudiantes desaparecieron, y en donde después de 7 años y meses, Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, dio a conocer que mucha de la historia, de la verdad histórica, pues era fabricada, algo que todos suponíamos. Pero lo que se ha dado a conocer en las últimas horas es para ponerle la piel chinita a cualquiera. No sé si usted lo sepa, pero había un tlaxcalteca allí. Y no sé si usted lo sepa también, pero después de la masacre a estos estudiantes, 6 quedaban con vida. Y un miembro del ejército ordenó la masacre, ordenó matarlos, desaparecerlos. Y ahora se sabe también por las investigaciones que los cuerpos de los estudiantes
fueron desenterrados en múltiples ocasiones para ir a enterrarlos a otro lugar. ¿Con qué intención? Con la de que jamás pudieran ser encontrados. Todo esto hoy está acreditado por instancias internacionales y obviamente por este gobierno, y que directamente de López Obrador recibió la instrucción para Alejandro Encinas, y Alejandro Encinas es el que dice: toda la verdad histórica no es verdad, todo fue planeado, todo fue un montaje, y entonces ahora hay que decirle a las familias que los estudiantes difícilmente están con vida y que los estudiantes difícilmente van a ser localizados. Y bueno, la investigación sigue el proceso. El nombre de nuestro paisano, que por cierto era de Huamantla, del pueblo mágico de Huamantla, era César Manuel González Hernández, de quien sus familiares no tienen ningún contacto desde el pasado 26 de septiembre. Un hecho, pues, histórico, triste, y que va a suceder, va a pasar a la historia, Mariana, como el 2 de octubre, ¿no? Sí. 2 de octubre no se olvida, bueno, 26 de octubre tampoco, de septiembre tampoco se va a olvidar. Así es, y también de destacar la fortaleza de los padres de familia que 8 años siguen con esta lucha. Como ya lo decías, prácticamente no hay indicios de que estén vivos, pero lo que ellos quieren, me imagino, es darle ya esta paz a sus hijos, pues donde quiera que estén, porque probablemente ni sus cuerpos puedan encontrar, ¿no? Pero el hecho de que conozcan la verdad y no la verdad histórica que a todos nos quisieron dar, pues me parece que a los padres de familia les podría dar la tranquilidad, ¿no? Tal vez, de que sus hijos, pues ya no están, no hay indicios de que estén vivos, probablemente tampoco de que encuentren sus cuerpos, pero por lo menos saber en realidad qué fue lo que pasó con ellos, porque no lo sabemos a 8 años. Y ahora hay otro tema aquí para comentar. Mire, usted debe de estar enterado seguramente que ahora existe una parte en donde se llama el debido proceso. Si el debido proceso es violado, entonces cualquier persona puede salir de la cárcel simplemente por eso, porque se violó el debido proceso. Por eso es que a la hora de dar a conocer información debe ser muy cuidadoso. ¿Pero qué está ocurriendo en este caso específico de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Bueno, hay algunos medios que han publicado conversaciones, uh-huh, textos que salieron aquí en los WhatsApp, en grupos diversos, y eso anticipadamente se está observando como una violación al debido proceso. ¿Qué es lo que ocurriría entonces? Bueno, que como se violentó el debido proceso, cualquier juez, como los que hay aquí en Tlaxcala y allá en Ciudad de México, puede decir: se violó el debido proceso. Y este señor sí es asesino, sí mató 43 estudiantes, pero como le violentaron el debido proceso, sí, va para afuera. Y entonces pareciera que los medios están de acuerdo para que Murillo Karam, que por cierto tiene como abogado personal al exsecretario de Salud de Tlaxcala, Alberto Jongitud Falcón, para que este señor salga como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque violentaron el debido proceso. Así que esto que le estoy contando puede darse a conocer en las próximas horas. Esperemos que no sea así y que haya prudencia, inteligencia por parte de quienes imparten justicia en este país, y para que esta masacre, porque así fue, la de los estudiantes de Ayotzinapa, no queda en la impunidad, porque pareciera que eso es lo que pretenden, Mariana. Y yo también culparía a este gobierno, no solamente al de Enrique Peña Nieto, no, a este gobierno, al de Andrés Manuel López Obrador, porque en medio de tanta verborrea, él estaría siendo también uno de los protectores de Murillo Karam, como lo ha sido de Enrique Peña Nieto. Nos prometieron que iban a haber cambios en este gobierno. Peña Nieto está como en su casa en España. Peña Nieto está como un gran empresario en España, con el dinero de usted y mío. Y Andrés Manuel López Obrador le dice el licenciado. No dice el delincuente, como le llama a Felipe Calderón o como le llama a Vicente Fox. No, mucho cuidado para hablar de don Enrique Peña Nieto, el licenciado. Y desde ahí me parece que las cosas pueden verse como que no hay un cambio de, probablemente de forma y no de fondo, Mariana. Seguimos igual. A mí me parece que el hecho de que conozcamos la verdad cada vez se ve más lejos, por el contrario, ¿no? Se va desmoronando cada vez más y más y más y más esta posibilidad. Y el hecho de que nos decían, ahora sí ya con esta comisión vamos a saber la verdad. ¿Cuántos años se han pasado? 4. Ahí está Lozoya también, Odebrecht. ¿Qué pasó? Ahí está. Emilio Lozoya lo agarraron porque la regó, se fue a cenar pato
Y fue una cuestión de faldas la que llegó una chica, una expareja, lo graba, lo sube a redes y el señor va a dar al bote. ¿Por qué? Pues porque obviamente dijo el gobierno, pues me estoy viendo muy mal, este hombre está acusado de miles de millones de dólares que ocupó para darle dinero al PAN y al PRI para las reformas. Si no saben qué, pues ya ni modo, hay que meterlo al bote porque si no nos vamos a ver mal. Solamente por eso Emilio Lozoya está en el bote, pero hay muchísima gente que no va a pisar la cárcel, entre ellos el licenciado Enrique Peña Nieto. Y ya nada más para despedirnos, Mariana, esta nota que hoy estamos publicándole, que no la va a encontrar en ningún otro portal. Usted sabe que Tlaxcala y Puebla siempre han tenido problemas de límites territoriales, usted ya lo sabe, e incluso en municipios como Santa Ana y La Magdalena tienen ese conflicto permanente. Hablo específicamente del mercado Carlos Salinas de Gortari, en donde se lo disputan los dos municipios. Bueno, pues ahora el problema ha escalado a nivel regional, porque estos límites territoriales, después de que mataron a una persona que trabajaba en un bar entre Puebla y Tlaxcala, allá en San Pablo del Monte, pues empezaron las disputas. Y entonces el Ayuntamiento de Puebla, este día, promueve una encuesta en la zona metropolitana con Tlaxcala. ¿Qué pasa minutos después? Recula y la bajan de redes sociales. El ayuntamiento había publicado lo siguiente: tu participación cuenta, comparte tus ideas para cambiar el rumbo de la zona metropolitana de Puebla, Tlaxcala. La nota la puede encontrar usted en el portal www.martinrodriguezhernandez.com. Y entonces aparecía también esto, que le voy a leer un poco de la nota. Dice: esta mañana la cuenta oficial de Twitter del Ayuntamiento de Puebla publicó el micrositio del programa metropolitano Puebla-Tlaxcala para invitar a la población del vecino estado a compartir sus ideas sobre la problemática y potencialidad de esta región. Minutos después, la publicación donde se exhortaba a la ciudadanía a contestar una encuesta para que su opinión y sus propuestas sean tomadas en cuenta fue eliminada. Cabe recordar que apenas una semana, el edil poblano, que por cierto ya repite, Eduardo Rivera Pérez, reprochó a los municipios tlaxcaltecas y al gobierno del estado la indiferencia para resolver conjuntamente la problemática de la zona metropolitana que comparten comunas de ambos estados. Y sin embargo, este ejercicio, Mariana, fue borrado por el ayuntamiento. Extraño, ¿no? Sí, extraño, extraño. Y bueno, sabemos que estas disputas por los territorios no son de ahorita, o sea, son históricos, ¿no? Históricos, incluso personas, las mismas personas de ahí, hay veces que nos comentan, bueno, es que yo vivo en San Pablo del Monte, pero me siento más poblano, ¿no? Así dicen, no, yo me estudio aquí, yo vivo aquí, pero hago mis compras acá porque me siento que está más cerca, o incluso ya, como lo decíamos, el hecho de identificarse de tal o de tal estado, aunque tú habitas en Tlaxcala, pero te sientas más poblano, o tal vez viceversa, pues es un conflicto que se tiene de muchos años, es antaño. Sí, y el problema de fondo es que los municipios dicen, a ver, tú correspondes a Tlaxcala, entonces tienes que pagarme los servicios, pero los servicios no les llegan. Uh-huh. Y cuando la gente llega a reclamar, oye, no tengo agua, o no tengo energía eléctrica, vete para allá. Tú eres de Puebla. Sí. Y los de Puebla dicen, tú eres de Tlaxcala. Sí, ese es el problema. Ese es un pimponeo que ha existido de manera histórica, así que esperamos que la 64 legislatura se ponga de acuerdo y que empiecen a trabajar en los límites territoriales, porque este es un problema de carácter social que han desdeñado muchos gobiernos. Mariana, son las 15 horas con 9 minutos. ¿Tu número, redes sociales, algo donde te puedan localizar? Me encuentran como Mariana Lovén en todas partes. Hay cualquier cosa que quieran decirme. ¿En Twitter, Instagram? En todas partes, sí. Mariana Lovera. Ahí está. Y pues en la mía me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram. Y le dejo mi número de contacto, 246-45-87872. Y los correos para que me haga llegar información. El primero es innombrablemx@gmail.com. Y el otro es noticias@martinrodriguezhernandez.com. Por nuestra parte es todo. Mañana nos saludamos en punto de las 14 horas. Mariana, muchísimas gracias. Pues seguimos en línea, excelente tarde. Nos vemos mañana en punto de las 14 horas.